la iniciativa va a ir rompre al sector más innovador de las industrias de las de la cultura y va a abrir la temporada de Fires de España, ficant a Castelló como arranc, ¿no?, de la resta de Fires. Los objetivos están muy claros: la socialización de l'art contemporáneo y la promoción de artistas y la venda d'obres. Desde el Ayuntamiento y la Regidoria de Cultura consideren que Marte será reforzar la xarxa de relaciones entre las diferentes agencias locales y externas. Al final, también desde la Diputación Provincial, pensem que la cultura puede ser un motor de actividad económica, no només una cuestión de disfrute, de plaer estético, sino también, ¿por qué no?, motor de actividad económica, y creo, sinceramente, que el poder intentar portar a Castelló, a la capital y a la provincia de Castelló, una fira de estas características es un esdeveniment lo suficientemente importante. Parlaba la clave está en que los artistas están queriendo venir a Castellón, queriendo conocer Castellón, queriendo conocer la feria, queriendo conocer a estos marcianos que se están atreviendo contra, digamos, un poco contra viento y marea, por decirlo suave. Y yo creo que esta es la gran fuerza en la que nos debemos de basar, ¿no? En nuestra sinceridad, en nuestra honestidad, en no recular, es decir, tener cierta valentía y cierta seguridad en lo que nosotros queremos hacer llegar. Una de las... Marte es congregarán obres de al voltant de més de 200 artistes contemporanis diferents. Anit estava contant y me hicieron 222, o sea que más de 200 artistas participen en obra y molts d'ells estarán presentes durante los días de la fira para compartir y explicar y defensar la seva visió de l'art y de la societat y de la vida amb tot el públic que vulga acudir. Marte continúa sent una fira gratuita. Una fira que pretén, com deia Vero, socialitzar l'art contemporani.